Y este viernes entró en vigencia la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas tras su publicación en el Registro Oficial. El presidente de la República no objetó la normativa aprobada por la Asamblea el 26 de abril. En estas reformas tributarias se incluye, entre otras cosas, el incremento en el precio de cigarrillos, bebidas alcohólicas, cervezas y bebidas azucaradas. También la nueva ley fija un monto de $1,098 como tope para que un viajero saque dinero sin pagar impuestos.